seguir dándole vida. En cuanto a las instalaciones, pues como dije anteriormente, se van a realizar las instalaciones de abastecimiento y saneamiento para dar servicio a los distintos aparatos sanitarios de los aseos y de los vestuarios. En cuanto a la instalación de suministro eléctrico, se dará también servicio a los contenedores marítimos que albergan las distintas dependencias. Ya que el reglamento de las zonas de estacionamiento, el reglamento europeo de las zonas de estacionamiento. Para empezar, quiero destacar que este convenio que hoy se firma es la prueba que los proyectos más importantes avanzan y salen adelante cuando se trabaja con la planificación, perseverancia y colaboración. Detrás hay muchos meses. Un día especialmente satisfactorio para los orensas, para los que somos vecinos de esta provincia, porque Orense siempre se reivindica como una provincia rural. Efectivamente, no dejamos de lado esa realidad, pero también queremos reivindicar, diante del presidente de la Xunta, diante de todo.